Qué mal le ha salido al Partido Socialista la jugada de poner en la justicia, de meter una demanda a los organizadores de las protestas en Ferraz y especialmente a los que, bueno, llevaron un muñeco de cartón piedra que representaba a Pedro Sánchez y que lo apaleaban. Bueno, pues rápidamente el Partido Socialista y en especial Pedro Sánchez ordenó que esto fuese puesto en manos de la justicia, porque consideraban que era un delito. O sea, era algo gravísimo, golpear un muñeco de cartón piedra con que representaba a Pedro Sánchez, o acordarse de toda la parentela del presidente del gobierno. No, no, eso era, vamos, es un delito de libro. Porque claro, el Partido Socialista y Pedro Sánchez ahora ellos saben de leyes, ellos interpretan. Ellos casi casi, como digo, les falta coger y decir a los jueces lo que tienen que dictar en un tribunal. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que todavía, pues claro, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pues todo, 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 todo el poder judicial no lo tienen controlado. Y bueno, pues siempre hay algún juzgado donde se levanta un soplo de aire fresco. Y ha pasado que le han dicho al señor Sánchez y al Partido Socialista que nada, que se vayan a otra ventanilla, que aquí no hay nada que rascar, que lo que pasa en Ferraz, más allá de ser un acto pues soez, de ser un acto mal educado, de que la gente pues empleaba un lenguaje un tanto tosco, pero que allí pues un tema, un delito, 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 pues que no, que el insultar y el hablar mal pues no, no, no es delito, más allá de una cuestión de mala educación. Pero me hace mucha gracia, porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez están en el tema de que esto es delito, pero en cambio, que un señor que intenta dar un golpe de Estado, que se fuga, que sigue siendo un prófugo de la justicia española, pues resulta que para Pedro Sánchez eso no es delito. No, Pedro Sánchez y el PSOE pretenden indultar a Puigdemont y después a todos sus acólitos. Y eso no es delito para ellos. Es delito ir con un muñeco de cartón piedra. Pero que un señor que intenta dar un golpe de Estado y además se fuga de España, para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, eso no, no, no es ningún delito. Eso es amnistiable. Vamos, o sea, insisto, que no hay por dónde coger al Partido Socialista ni a Pedro Sánchez. Pero vamos, esto no es de ahora. Esto viene desde, vamos, desde el principio de los tiempos.